Con 49 minutos en un nuevo balance realizado por el MinSal, el ministro Jaime Mañalich anunció que Calama y San Antonio son las nuevas comunas que se van a sumar a la cuarentena a partir de este martes a las 10 de la noche. La medida ha generado, eso sí, varias opiniones, ya que pese al elevado número de contagios, las autoridades sanitarias decidieron no ingresar a Valparaíso a cuarentena obligatoria. Estamos en contacto con Jorge Charp, alcalde justamente de esa ciudad, para hablar sobre este tema. Alcalde, muchísimas gracias por este contacto y muy buen día. Hola Carla, muy buenos días, gracias a ti. A ver, parto preguntándole su impresión de que Valparaíso, su comuna, no vaya a aplicar por ahora al menos cuarentena total, como sí va a ser la situación en San Antonio a partir de mañana. Sería interesante conocer las razones por las que se toma esta decisión. Porque la situación en Valparaíso, en Viña del Mar, en comunas del interior de la región, es bien complicada, igual que en la provincia de San Antonio. Creo que cabría preguntarse si la decisión que toma el gobierno es porque la estrategia de cuarentenas o confinamientos obligatorios está siendo revisada. Ustedes algo comentaban en la nota anterior, o sea, la cantidad de desplazamientos, pese a que hay confinamiento domiciliario en la región metropolitana, es muy grande y eso ha hecho de que los contagios no bajen. O más bien hay, no sé, razones económicas y sociales que hacen pensar de que en Valparaíso va a ser muy difícil por su composición socioeconómica cumplir con la cuarentena. Mire, Carla, cualquiera sea la razón, lo importante es ser transparente y tener claro cuál va a ser la estrategia del gobierno para Valparaíso y para el resto de las comunas de la región de Valparaíso. Nosotros tenemos nuestra propuesta, nosotros hablamos en Valparaíso no de un modelo de confinamiento domiciliario o cuarentena, sino que más bien hemos hablado del modelo de confinamiento barrial o comunitario. Lo que hemos hecho es dividir a nuestra ciudad en 15 zonas, que son las zonas de los 15 CEFAM, y ahí proponerle a los vecinos y a las vecinas de la ciudad una especie de confinamiento que supone trasladar servicios, trasladar recursos a los cerros de Valparaíso, a Placilla Peñuela, Laguna Verde, de tal manera que la gente, si sale de su casa, lo haga solo dentro de su zona y evite las aglomeraciones en el centro o en el plan de Valparaíso. ¿Ese tipo de modelo que usted dice están proponiendo tiene que ver con que el modelo tradicional que hemos visto hasta ahora del confinamiento de las personas en su casa y con su núcleo familiar no sería efectivo en sectores como Valparaíso, a su juicio, si es que se aplicara? Mire, Carla, yo no soy experto, no soy epidemiólogo. Esa respuesta tendrán que darla precisamente aquellos que saben del manejo epidemiológico de este tipo de crisis. Lo que sí es que nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados mientras el gobierno decide o no decretar una cuarentena en Valparaíso. Le cuento que, por ejemplo, ese modelo ha permitido que más de 8.000 atenciones, por ejemplo, en el registro social de hogares o ahora, en los últimos días, se nos sumó el registro civil en algunos trámites, ha permitido de que 8.000 vecinos, por tanto, eviten bajar al plan de Valparaíso a realizar estos trámites. Además, en varios de estos sectores hemos instalado ferias libres que permiten a los vecinos de Valparaíso acceder durante algunos días a alimentación y otros recursos y bienes indispensables para la vida. Y eso además con una estrategia muy fuerte en la atención primaria de salud. A nosotros nos parece bien que el gobierno haya por fin escuchado lo que habíamos venido planteando desde el inicio de la crisis, que la APS tenía que jugar un rol importante. Lo hizo, quiero decir, tarde. Si lo hubiese hecho quizás más temprano, otro gallo cantaría. Pero los consultorios también juegan un rol muy importante. Nosotros tenemos un conjunto de servicios que son domiciliarios y que buscan que la gente salga lo menos posible de casa. Si se llegara a declarar la cuarentena o el confinamiento domiciliario, yo lo he dicho en todos los tonos, ese confinamiento tiene que, además, venir con un conjunto de medidas y acciones de carácter económica y social extraordinario. El paquete inicial, FOGAPE, Ley de Protección del Empleo, el bono COVID, creo que ha mostrado su insuficiencia. Y pienso que este es el momento donde el Estado tiene que sacar toda la capacidad que tiene, tanto en su capacidad institucional como también en su capacidad presupuestaria, para responder a la otra dimensión de la crisis sanitaria, que es la dimensión económica y social. Ya, de lo contrario, ¿usted cree que un confinamiento, una cuarentena total para Valparaíso no daría resultados? Un poco similar a lo que está pasando con algunas comunas de la región metropolitana donde la curva lamentablemente no desciende pese a esta medida.
Mire, ayer en varios medios escritos se hacía referencia a que el tramo de personas que está siendo más fuerte golpeada por la pandemia es el tramo que va entre los 30 y los 44 años, que son jóvenes o adultos jóvenes. Son el 32% del total de los contagiados. Y si uno revisa, por ejemplo, el total de endeudados que hay en Chile y el grupo que más ha aumentado su endeudamiento en estos meses de pandemia, es precisamente con un 38% este grupo. Y este grupo es el que más puede contagiar, es un vector de contagio mucho mayor que los niños o las personas mayores. Y es este grupo es el que tiene que salir o ha tenido que salir todos los días a trabajar, a tener que ganarse en definitiva los recursos para poder comer. Son los que emprenden y que hoy día están quebrados, son los que trabajan por cuenta propia o que se han sometido a la ley de protección del empleo y su sueldo se ha visto rebajado de manera considerable. Entonces, yo creo que ya hemos tenido, diría, el suficiente aprendizaje, ha pasado el suficiente tiempo como para poder entender de que una medida sanitaria tiene, al otro lado, una medida económica y social para que la gente en Chile, independiente de su condición social, independiente de su ciudad, si usted vive en Las Condes, en Valparaíso, en Punta Arenas, en Arica o en Temuco, tenga el derecho garantizado a cuidarse. Y eso es hoy día lo que no está teniendo lugar. La gente no tiene el derecho garantizado a cuidarse, ya sea personalmente, en familia o a nivel de su barrio. Por eso yo creo de que, mire, los confinamientos domiciliarios, las cuarentenas son medidas necesarias. Yo no estoy diciendo lo contrario. Lo que estoy tratando de puntualizar es que si esas medidas no van acompañadas con un esquema de protección económica y social distinto al que tenemos, al final va a ser que la gente siga saliendo. Ustedes lo mostraban en Santiago. Santiago pareciera ser que a ratos funciona de forma normal. En los barrios, en sus arterias principales. Entonces creo que es un problema mucho más complejo. No hay soluciones mágicas, eso lo tengo muy claro. Estoy al frente de una municipalidad que recibimos prácticamente quebrada. Pero creo que ya hay experiencia suficiente y yo creo que el gobierno tiene que escuchar más. Lo dijimos hace dos meses atrás, la APS juega un rol importante. Se demoraron un mes y medio en darse cuenta de eso. Entonces, creo que si no hay un giro en la estrategia, puede ser muy tarde para el país. Alcalde, ya hasta ahora la entrega de ayudas en Valparaíso se está haciendo. ¿Qué ha pasado con las cajas, por ejemplo, que también han estado en la polémica? Algunos cuestionan si es la mejor manera de llegar a la gente. El gobierno ha defendido y el propio presidente el fin de semana anterior dio la argumentación de por qué ellos han optado por cajas y se compromete además a que lleguen antes del 21 de junio. ¿Cómo ha estado esa entrega de ayuda en Valparaíso? Uh-huh. A ver, la alimentación es un derecho humano que hay que garantizar y creo que el Estado en su conjunto tiene que actuar de forma coordinada para que eso tenga lugar. Nosotros tenemos dos esquemas de ayuda, los esquemas de ayuda que vienen por el lado del gobierno nacional y el gobierno regional, que tienen que ver con las cajas a las que usted pregunta, Carla, que para la comuna de Valparaíso son 23.500, si mal no me equivoco, y hasta ahora no hay más, hoy día hay entregadas 3.000 a lo más. Ayer nos llegó un grupo nuevo de cajas que van a comenzar a distribuirse en Valparaíso. El criterio que nosotros hemos tomado, porque hemos tenido que priorizar, es que vamos a poner a disposición una de estas cajas a toda familia o a todo hogar que esté inscrito en el registro social de hogares y que tenga, independiente de su tramo, y que tenga una persona mayor dentro de su grupo familiar. Hemos querido priorizar por las personas mayores. Aún así, si uno arroja los números, las cajas que nos entrega el gobierno no alcanzan. Son 23.500 y el número de hogares que están en este supuesto están cercanos a los 29.000. Entonces, ese delta lo va a cubrir la municipalidad. Ahora, la municipalidad tiene un esquema de ayudas que va desde prestaciones médicas, entrega de alimentos y de medicamentos a domicilio que hacemos desde los consultorios. Y además, un esquema de ayuda en materia de cajas de mercadería y apoyo a ollas comunes y a un conjunto de iniciativas que las organizaciones sociales de Valparaíso han ido articulando para dar respuesta temprana a la cuestión de la alimentación. Claramente, las cajas que puso a disposición el gobierno son insuficientes. Mire, en Valparaíso hay, para que usted sepa, hay 101.000 hogares censados en el año 2017, sí, bien digo. Y de esos 101.000 hogares, 90.000 aproximadamente están inscritos en el registro social de hogares. Y aquí viene el problema más importante que tiene nuestro país, que es el problema de la desigualdad. Mire, este es el ejemplo que yo siempre pongo. La comuna de Las Condes,
tiene un presupuesto per cápita municipal para gastar al año, digo, por cada uno de sus habitantes de 1.290.000 pesos. 1.290.000 pesos. Y estoy seguro que no más del 15% o de un porcentaje mucho inferior al que, acabo de mencionar de Valparaíso está inscrito de sus hogares en el registro social de hogares. Mientras que el presupuesto municipal del municipio de Valparaíso para gastar por habitante es de 260.000 pesos. Entonces, las comunas con más capacidades financieras son las comunas más ricas y las comunas con menos capacidades financieras o económicas son las comunas que tienen más personas inscritas en el registro social de hogares. No tiene sentido. Entonces, por eso digo yo que las medidas económicas y sociales tienen que ser revisadas y tiene que haber menos discusión, tiene que haber menos, parafernalia política en términos de grandes acuerdos nacionales que habrá que reservarlo para el proceso constituyente y ahora tomar acuerdos inmediatos, alcalde, urgentes, que pongan fin a esta situación que puede, vuelvo a insistir, ser un problema gravísimo a la hora de controlar esta enfermedad. Sí, me gustaría que aclarara cuando habla de parafernalia política, porque hoy día lo que está sobre la mesa también es llegar a un acuerdo por la emergencia, que lo que buscaría es ayudar justamente a las personas más golpeadas por el COVID. ¿Por qué usted dice que hace falta menos parafernalia política? ¿Usted hasta ahora siente que la discusión no ha estado a la altura? ¿No cree que el gobierno, el parlamento, estén realmente tratando de arribar a un acuerdo que vaya a beneficiar a las personas? Creo que sí, pero esto partió de manera distinta como está siendo construido hoy día. Esto partió como un gran acuerdo nacional entre Insulza y Desbordes. Y luego fue mutando a lo que estamos conociendo hoy día, que es un acuerdo mucho más acotado. Creo que a lo que me refiero con aquello es precisamente a reducir al máximo la oportunidad de... más que la oportunidad, la tentación de querer birlar el proceso constituyente para dar los debates de fondo y ahora concentrarnos en un acuerdo que precisamente saque aspectos importantes en materia de emergencia. Pero ojo, lo importante es pensar fuera de la caja. Mire, los países que han seguido de todos los colores políticos, sus presidentes, sus presidentas, primeros ministros, jefes de Estado, los países que más exitosamente han tenido una política económica y social son los que más se han alejado del dogma neoliberal de ayuda social. En la medida de que Chile tenga la capacidad de girar en la dirección que lo ha hecho España, Alemania, Nueva Zelanda y otros países, Uruguay, por ejemplo, para hablar de un caso más cercano, que independiente del color político de sus gobiernos, ellos entendieron de que la dimensión sanitaria tenía una dimensión económica y social y tenía que salir del dogma de lo neoliberal, de las ayudas focalizadas, de los bonos específicos, de la gradualidad, de no poner por delante un criterio de universalidad en los apoyos y en los derechos, creo que vamos a ser más exitosos en reducir y contener los efectos económicos y sociales de esta crisis. Yo ya le hablaba del grupo de entre los 30 y 44 años. Esa gente no tiene ningún apoyo del Estado. Esa gente no está en los planes del Estado. Entonces, a eso me refiero. Ojalá que se giren en una dirección distinta. Creo que no hay otra posibilidad. Y este Estado, con estas instituciones, con estas leyes, puede hacer un giro de esas características. Solamente se requiere voluntad política y una estrategia distinta. Esa es mi misión. Bien, pues, alcalde, vamos a ver cómo se recoge esto último y nos vamos a quedar pendientes a la situación de Valparaíso, que es compleja, que tiene un número alto de casos y donde no va a regir por ahora, y vamos a ver también si es que cambia la decisión de la autoridad a la cuarentena total. Muchísimas gracias, que tenga un buen día. A usted también, Carla, que tenga buen día. Nos vemos.